Tatis Producciones Deportivas presenta Argumento Deportivo. Noticias locales, nacionales e internacionales del maravilloso mundo de los deportes. Una producción del destacado cronista deportivo Carlos Tatis. Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Bueno, gracias, muchas gracias, Christopher Peña. Buenas tardes a todos los amigos que, como siempre, se dan cita con nosotros a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito. Aquí inicia tu programa deportivo número uno de cada tarde, Argumento Deportivo. Como siempre, vamos a compartir las informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga. 72 años transformando vidas, Cooperativa San José. Vámonos de manera rápida a un breve recorrido por el béisbol de las Grandes Ligas. Continúan las contrataciones. El caso de Shohei Ohtani, que firmó por $700 millones con el conjunto de los Dodgers por 10 años, un contrato que, como dijimos, le genera $70 millones por temporada, el contrato más millonario en la historia del deporte norteamericano, no importa qué disciplina, y de esos también hablamos ampliamente. El caso que arroja ahora el contrato de Ohtani en una de sus cláusulas es que el japonés diferió $680 millones en su salario en acuerdo concretado con los Dodgers, que le pagará entre el 2034 y el 2043, $640 millones. ¿Eso qué significa? Que en los primeros años del contrato, Shohei Ohtani no va a ganar mucho dinero. ¿Para qué se hacen este tipo de cosas? Para que la nómina del equipo en el presente no sea afectada. Y Ohtani habló en esos términos, que decidió, ¿verdad?, diferir esa cantidad de dinero en su contrato para darle la flexibilidad a la oficina gerencial y presidencial para que los Dodgers hagan todo lo posible para contratar las figuras que sean necesarias para ganar de cara al presente una serie mundial. No afecta la nómina en el presente, en las primeras temporadas. Y eso habla mucho de Ohtani. Diferió el 97% de su contrato, $680 millones, que lo va a cobrar entre el 2034 y el 2043. Es decir, que desde ahora hasta el 2033, Ohtani va a estar ganando, pero muy, muy poco, por debajo de lo que él vale, mucho más por debajo de lo que vale en el mercado. Porque lo que quedan son $20 millones entre el 2024 y el 2033. Esa es la situación. La gran cantidad de dinero la va a estar ganando luego de la temporada del 2034. Claro, esos $700 millones son asegurados. Hay una cláusula ahí que eso es garantizado. Esa es la situación. Se cree que Ohtani gana más de $45 millones al año a través de patrocinio, y los Dodgers van a sacar mucho dinero de este contrato, mucho dinero. Esos partidos que va a lanzar principalmente Ohtani con los Dodgers a partir de la próxima temporada, o debo corregir, a partir de la temporada del 2025, porque en la de 2024 él no va a lanzar por su operación Tommy John, pero a partir del 2025, esos partidos donde va a actuar Ohtani, la máquina japonesa, como yo le he bautizado, en esos partidos los Dodgers tendrán ventas
o mejor dicho, la exclusividad de ese partido, los Dodgers la van a vender a Japón, pero por mucho dinero. También tocamos ese punto. Ahí está lo flexible que fue Shohei Ohtani con los Dodgers. Difirió tomar la decisión de diferir $680 millones para cobrarlo entre el 2000 o desde el 2034 en adelante. Eso indica que él quiere que los Dodgers hagan lo necesario para ganar una serie mundial, adherir otras piezas que las oficinas consideren. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. Y los Dodgers ya oficialmente van a presentar mañana jueves a Shohei Ohtani en el Dodger Stadium. Atención, mañana jueves el conjunto de los Dodgers va a presentar a Shohei Ohtani. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. El jueves, mañana, rueda de prensa, presentación oficial de la máquina japonesa Shohei Ohtani en el Dodger Stadium. Ohtani hablará con la prensa en el Center Field Place o plaza del estadio de los Dodgers durante una conferencia de prensa que será realizada al aire libre. La estrella destacada de 29 años, doble vía, lanzador y bateador. Por eso es que nosotros somos el MVP. La última vez que habló con los reporteros fue el 9 de agosto, dos semanas antes de que sufrió una lesión lanzando y que requirió una operación que lo mantendrá fuera del montículo hasta la temporada del 2025. El 19 de septiembre se llevó a cabo la cirugía Tommy John. Por eso somos el MVP. Pero esa cirugía, que también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, para bateadores solo tiene un proceso de recuperación de 6 meses. Por eso él estará listo para el inicio de la temporada, pero no va a lanzar. Juan Soto, en otra información de Grandes Ligas, sobre la extensión de su contrato, él dijo que los Yankees saben dónde llamar. El dominicano Juan Soto tiene presentación con medios de Nueva York vía Zoom y no se comprometió a firmar una extensión de contrato, pero tampoco lo descartó. Y yo voy a poner sobre eso mi posición y aplicando lógica, no en base a ningún tipo de investigación que nosotros hayamos realizado. Ustedes escucharon lo que dijo Juan Soto. Sobre extensión, los Yankees saben a dónde y a quién llamar, refiriéndose a su agente, ¿verdad? Sin embargo, esta es mi posición. Esta es mi posición. Los Yankees que recibieron a Juan Soto en un cambio desde los Padres de San Diego, llegaron con él a un acuerdo para evitar una audiencia de arbitraje salarial, que su salario fuera de $33 millones para la próxima temporada. Nadie da tanto dinero por una temporada si no está asegurado una extensión contractual, si no está asegurado de que Juan Soto continuará por un largo tiempo con los Yankees de Nueva York. Ese es el punto de vista mío, aplicando lógica. Aplicando lógica. Aplique usted la lógica y dígame si su lógica contradice a lo que ha determinado este servidor vía la misma lógica. $33 millones para el 2024 ganará Juan Soto, salario que acordó con los Yankees para evitar una audiencia de arbitraje salarial, que será su último año de arbitraje. La Juan Soto entra a la agencia libre desde que termine la temporada 2024. Demasiado dinero para que los Yankees no tengan la seguridad de que Juan Soto continúe en el equipo, porque ¿quién dice
que sine qua non la llegada de Juan Soto le va a dar una serie mundial a los Yankees. No, los Yankees saben que tienen que armonizar, ¿verdad? Introducir, que tiene que aplatanarse en Yankee Stadium, en la fanaticada, en el clubhouse, en el dugout, con los jugadores, ese talento que han llevado. Y eso es un proceso. Y ellos saben que faltan piezas ahí para ir y ganar una serie mundial que quizás no puedan llevarla en la temporada muerta o durante la temporada. Por eso que yo entiendo que 33 millones, sin saber si se queda o se va, yo lo dudo. Ese es mi punto de vista. Algo debió pasar. Algún compromiso oral existe. ¿Es prohibido? No sé si eso será prohibido. Y si es prohibido, la forma de probarlo, ¿cuál es? Mal forma. Si es un secreto de Estado entre las dos partes. Soto, uno de los bateadores más precoces de los últimos tiempos, llegó a las mayores cuando tenía 19 años, o sea, en el 2018. Y luego ayudó a Washington a ganar la Serie Mundial del 2009. Fue protagonista. 3.33 de promedio, 3 jonrones en la victoria de 7 juegos sobre los Astros de Houston. Indudablemente que ahí Juan Soto cargó con los Nacionales de Washington y demostró que en los momentos de los hombres, él saca la cara, saca los molleros, como dice Orlando Méndez, cada vez que ganan los Gigantes del Cibao, saquen los molleros que ganaron los Gigantes. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo, doña Carmen López de Rosón, SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable, Isidro Lora, presidente, SER. Julio Urías, autoridades policiales concluyeron la investigación sobre el mexicano Julio Urías y entregaron su caso a la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, que determinará si será acusado penalmente el mexicano zurdo Julio Urías, que en este momento es agente libre. Y no se sabe qué va a pasar con él. Urías, el veterano abridor de los Dodgers, que ahora es agente libre, fue arrestado la noche del 3 de septiembre bajo sospecha de un delito grave de violencia doméstica, y las Grandes Ligas lo puso en licencia administrativa 3 días después, poniendo fin efectivamente a la temporada del zurdo mexicano. Los Dodgers vaciaron el vestidor de Julio Urías, indicando que no tenían intención de regresarlo al equipo. Y Julio Urías es agente libre. La situación es que Urías, ahora su caso está en la oficina del fiscal. Y me imagino que ese caso llegará entonces a la oficina de... Bueno, la investigación de la policía no va a la oficina del comisionado, porque MLB tiene su propia investigación. No ha hablado MLB, y mientras MLB no hable, nadie se va a interesar en fichar, bajo la circunstancia que está en este momento, a Julio Urías, y vamos a ver qué va a pasar con su caso. De igual manera, el caso del patrón, el dominicano Juan del Franco, hay varios casos de la misma naturaleza, aunque no con las mismas complicaciones, pero son casos muy difíciles. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Recuerden que un informe de arresto publicado por el Departamento de Seguridad Pública el 7 de septiembre indicó que un ciudadano preocupado vio a un hombre atacando a una mujer después del partido el 3 de septiembre y llamó a la policía, sin saber que ese hombre era Julio Urías.
Y ahí vino lo demás. Urías, luego regresó de una cirugía mayor del hombro para convertirse en un jugador importante en equipos de calibre de campeonato, logrando el out final del título de la Serie Mundial del 2020, donde ganó 20 victorias, donde ganó 20 partidos en el 2021 y terminó tercero en la votación del premio Cy Young de la Liga Nacional en el 2022. Cuenta con 27 años. Urías firmaría un contrato de más de 200 millones en el mercado abierto antes del incidente. De ahora en adelante, su situación, o después del incidente, su situación es incierta. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Rosón Gas, el gas que rinde más. Juan Rosón, propietario, Rosón Gas. Jamape Serrano Cigar, el cigarro, una presentación y una calidad insuperable. Ahí está Jaimito Peralta y mi tocayo Carlos en Jamape Serrano Cigar. Los Gigantes de San Francisco y Lid acordaron 6 años por 113 millones de dólares. El jardinero coreano Jung Hong Lee con San Francisco, 6 temporadas, 113 millones de dólares, con una cláusula de rescisión después de 4 temporadas. ¿De quién será la cláusula? ¿Del jugador? El jugador podrá salirse luego de 4 temporadas del contrato. Sí, debe ser eso. El jardinero agente libre Jung Hoo Lee acordó un contrato de 6 años y 113 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco. El acuerdo contiene una cláusula de rescisión después de 4 temporadas. Vamos a ver si el jugador... Bueno, este pacto se da luego del parto de Shohei Ohtani, 700 millones y 10 años con los Dodgers. Sí, ciertamente el jugador podría salirse luego de 4 temporadas del contrato. Esa es la situación. Lid tiene 25 años, ha sido uno de los mejores bateadores de la organización coreana de béisbol desde que debutó en el 2017 a los 18 años. Pasando directamente de la escuela secundaria a batear 3.18 y ganar el premio de novato del año. Por eso somos el MVP. Una buena contratación para San Francisco. Y hablando de los Gigantes de San Francisco, de Grandes Ligas, permítanme decirle que lo que los Gigantes de San Francisco ofrecieron por Shohei Ohtani andaba alrededor de lo mismo que dieron los Dodgers por la máquina japonesa. Andaba alrededor de 700 millones de dólares lo que estaba ofreciendo San Francisco. Era el oeste, tanto los Dodgers como San Francisco, pero Ohtani decidió firmar con los Dodgers y facilitarle que su contrato en los primeros años gane un salario mínimo, pero muy mínimo, porque él difirió un total de 680 millones para ganar ese dinero desde el 2034 en adelante. O sea que del 2023, este año donde se firmó el contrato, pero va a comenzar a partir de la próxima temporada 2024, desde el 2024 hasta el 2033, Ohtani va a ganar una pajita. ¿Para qué? Repetimos lo que dijimos anteriormente. Para darle flexibilidad a la nómina de los Dodgers y que haga un equipo para él convertirse en un campeón de Serie Mundial. Es por eso que nosotros somos el MVP. Otro contrato, Arizona, bueno, no, ya había contratado al zurdo venezolano Eduardo Rodríguez. Ahora lo presentaron y el conjunto de Arizona va a tener una nómina récord histórica, la más alta en la historia del equipo para la próxima temporada. Eduardo Rodríguez firmó por 4 años y 80 millones de dólares con el conjunto de Arizona. Y Arizona, repito, tendrá una nómina elevada, la más elevada en la historia de la franquicia. Y ya presentaron a su lanzador recientemente contratado, el venezolano Eduardo Rodríguez,
que tuvo tiempo bonito y fructífero como jugador en la organización de los Medias Rojas de Boston. También le fue bien en Detroit a Eduardo Rodríguez. Las palabras de Kendrick suenan ciertas en este receso entre campañas. Los Diamondbacks adquirieron ya al toletero venezolano Eugenio Suárez en un cambio con Ciare, y durante noviembre absorbieron los 11 millones de dólares que le adeudaban para la próxima campaña. Ellos han formado un buen equipo, Kendrick, y vamos a reinvertir. Los Diamondbacks van a salir este año al terreno con la mayor nómina en la historia del equipo. No les digo de cuánto será, pero será la mayor, indicó el propietario de Arizona, Ken Kendrick. Es por eso que somos el MVP. Recuerde que llegamos cortesía de Sahoma Wine Liquor, 37 Avenida de Corona, Queens. Ahí está Francisco Ureña. Si no está Francisco Ureña, está Papojo, que es lo mismo. Sahoma Wine Liquor. Rowdy Tellez acordó con el conjunto de los Piratas. Un año, una temporada, $3,200,000. Le dieron los Piratas al veterano Rowdy Tellez, que puede ganar otros $800,000 en bonos por desempeño. Ahí está la situación. Bateador designado, ocasionalmente también inicialista, una temporada, $3,200,000 con el conjunto de los Piratas. Rowdy Tellez. Y repito, puede ganar $800,000 más en desempeño, en bono por desempeño. El pacto está pendiente del examen físico de lugar. El batió Tellez, de 28 años, 2.15, con 13 cuadrangulares, 47 remolcadas para Milwaukee en la pasada temporada. Esa es la situación. 2.33 en su carrera de 6 temporadas con Toronto y Milwaukee. Es su promedio de por vida, 2.33, y batió 2.15 en la pasada temporada. Bateador zurdo, Tellez, que ahora pertenece a los Piratas de Pittsburgh. Esa es la situación. Los Piratas estaban pautados, o mejor dicho, comenzaron la temporada baja necesitando ayuda en la primera base. Comenzaron el 2022 con Carlos Santana en el puesto antes de enviarlo a Milwaukee en la fecha límite de cambios. Por eso somos el MVP. Tellez debería encontrar atractivo el Clemente Walk de 21 pies de altura en el jardín derecho, ya que es un bateador zurdo. Tiene un promedio de bateo de 2.77 en su carrera en ese estadio, en el estadio de los Piratas, que es el PNC Park, con 5 jonrones, 20 remolcadas en 21 partidos. Por eso somos el MVP, cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack, Sahoma, está Banca Mavi, la que más pronto paga. Yo no juego aquí, ni juego allí. Yo juego en Bancas Mavi. Ronnie Mauricio, en una información que está ligada entre Grandes Ligas y pelota dominicana, sufrió un desgarro de ligamento anterior cruzado y se va a someter a una cirugía. La lesión ocurrió durante el partido del pasado domingo 10 de este mes de diciembre, un encuentro entre Tigres y Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao. Él estaba corriendo en primera. Salió a robo, o por lo menos salió con intención de robo, trató de pararse, cayó al suelo, hincado, y no pudo más. En el lanzamiento, el bateador recibió boleto. Por lo tanto, no se realizó el out a Ronnie Mauricio, que salió inmediatamente del partido. Se hablaba de un chequeo de rigor por precaución de su equipo de Grandes Ligas, los Metros de Nueva York, y el prospecto de los Metros debería someterse a una cirugía para reparar el daño que sufriese en el ligamento anterior cruzado
de una de sus rodillas durante su participación con los Tigres del Licey en Lidón, Liga Dominicana de Béisbol, torneo 2023-2024. Se ha hablado de qué tipo de operación es y cómo anda el proceso de recuperación de la misma. Si todo sale bien, luego de la operación, estamos hablando de un proceso de 2 a 3 meses. El proceso de recuperación de 2 a 3 meses cuando se repara el ligamento anterior cruzado, o debo decir de 2 a 6 meses. 2 meses como fecha límite, 6 meses como fecha tope, dependiendo de la gravedad de la lesión y de las complicaciones que surjan en el procedimiento. Entonces, luego de que Ronnie Mauricio, duro golpe para él, que iba a tener la oportunidad de ser un jugador de todos los días con los Metros para el 2024. Esto es un duro golpe. Entonces, si todo marcha bien en el proceso de la intervención quirúrgica y si la lesión no fue muy grave, él podría tomar el mínimo 2 meses. Vamos a suponer que él se ha operado en este mes, que así me imagino que va a suceder. Va a tener enero, febrero, marzo, abril. Ponga que él dure 4 meses, ¿verdad? Vamos a correr 2 meses al mínimo y a bajarle 2 veces al máximo. De 2, como lo vamos a correr 2 meses más en el proceso de recuperación, hablamos de 4. Como el del tope, que es 6 meses para recuperarse de esa operación, vamos a bajarle 2. Entonces, ahí nos plantamos en 4 meses. Enero, febrero, marzo y abril. Ese perdería los campos de entrenamientos. Tendría que ir, cuando esté debidamente recuperado, a las menores, ¿verdad? Y luego los Metros lo subirían al equipo grande. Esa es la situación lamentable para Ronnie Mauricio. Vamos a una pausa de comerciales. Cuando retornemos, pelota dominicana aquí en el MVP. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. El tiempo es ahora. La juventud es ahora. Nuestro futuro es hoy. Si te preguntan para quién es tu voto, recuerda decir Carmen López. Rescatar a la canela. Oh, oh. No te preocupes ya, que con Carmen la canela cambiará. Saldremos del abandono, llegó el día. Es el tiempo de Carmen, votaremos pa' que gane. Esto ya se va a arreglar. Por la familia y lo envejeciente, la madre, los niños, primero la gente. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar. Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, @ jamape serrano cigars. Es tiempo de alzar la mirada y creer en la señal de los nuevos tiempos. Creer que la juventud es la fuerza del futuro. Creer que la niñez es la semilla de un mejor porvenir. Creer que podemos unirnos aunque pensemos distinto. Creer en el progreso con dignidad, sin excepción. Creer que el sueño de uno es el sueño de todos. Creer en despojarnos del individualismo y sacar el lado más humano. Creer en las nuevas ideas. Solo unidos podemos construir un país diferente.
Es tiempo de creer. Elvin Ramírez, el cibernético, un diputado para todos. Circunscripción 2, Santiago, PLD. Ya, New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Store, ubicado en el 10204 de la 37 Avenida en Corona, Queens. Sahoma Liquor Store, con bebidas nacionales e internacionales, al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sahoma Liquor Store, 10204 de la 37 Avenida Corona, Queens, o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sahoma, Sahoma Liquor Store. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. Vámonos entonces de inmediato con la pelota dominicana. Tres partidos se celebraron anoche y aquí están los resultados. El conjunto, vamos a ver si todo inicia con Águilas. Vamos a ver el cronograma de la producción en lo que tiene que ver con la pelota dominicana. Buscamos por aquí el trabajo de nuestro productor general. Y vamos a ver. Entonces, sí, así es. Las Águilas, en un partidazo de pelota en el Estadio Quisqueya, el Juan Marichal de la capital, perdieron 7 carreras por 6 ante los Tigres del Licey. Ahí ganó Jairo Asensio en rol de relevo, que no pudo cerrar el partido cuando tomó el encuentro ganando por 2 carreras en el noveno. Y perdió Jorge Alcalá. ¡Qué partidazo! Yo estuve mirando el partido. El conjunto de las Águilas llegaron perdiendo, debo decir, los Tigres llegaron perdiendo al octavo 2-0 y fabricaron 4 en la parte baja del octavo. Entonces, en el noveno, las Águilas le devolvieron con la misma moneda y fabricaron un total de 4 carreras para tomar comando del encuentro 6-4. En la parte baja del noveno, los Tigres fabricaron 3 carreras y dejaron tendidos en el terreno a las Águilas con pizarra de 7-6. En el octavo episodio, el racimo de 4 de los Tigres fue coronado por un cuadrangular de Mel Rojas Jr. Y la carrera que dejó tendido a las Águilas en el terreno fue fruto de un elevado de sacrificio de Mel Rojas Jr. Mel Rojas Jr. con ese cuadrangular del octavo se puso a un cuadrangular de Elvio Jiménez y de Julián Javier. En 179 juegos en Lidón, tiene 82 anotadas, 148 indiscutibles, 95 sencillos, 32 dobles, 6 triples, 71 remolcadas, 82 bases por bolas y 12 robos. Para Mel Rojas Jr., que ha sido un jugador importante en las últimas temporadas para los Tigres del Licey. El primer cuadrangular desde el 17 de noviembre lo dio ante los Toros en la Romana y ahora lo consiguió en la capital frente a las Águilas Cibaeñas. Dentro de la organización del conjunto azul, actuales campeones nacionales y del Caribe, igualó con DeAngelo Jiménez, Manny Martínez y Jorge Bonifacio. Y se puso, repito, a un cuadrangular de Elvio Jiménez y de Julián Javier. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Jorge Bonifacio, debo decir, el capitán Emilio Bonifacio estuvo conversando en rueda de prensa luego del partido y él en varias ocasiones, o mejor dicho, lo más importante que dijo Emilio Bonifacio cuando se le habló de la impresión del partido
es que dijo textualmente, estos son los partidos que dan campeonatos. Un partidazo se celebró en la capital, repito, Licey venció 7-6 a las Águilas, dejando al equipo amarillo tendido en el terreno de juego. ¿Qué dijo Emilio Bonifacio? Escuchémoslos ahora aquí en el MVP. Se puede también explotar, pero. Ay, mira, quedó eso ahí abajo. No lo saco. Bienvenidos miembros de la prensa a esta conferencia luego de que los Tigres vencieron a las Águilas 7-6 en un partido bastante emocionante, y tenemos de regreso con nosotros al capitán Emilio Bonifacio en un juego también bastante importante de la temporada, así que si nos puedes dar tus impresiones del partido. Nada, yo creo que esos son los partidos que dan campeonato. No nos rendimos, vaqueamos a Jairo, lamentablemente no pudo hacer los tres en el noveno, pero eso es lo que hace un equipo campeón de venir de acá. Capitán, ante todo, felicidades por la victoria. Luego de que el partido, en la parte alta de la novena entrada, Águilas Cibaeñas pudieron revertirle ustedes, el comportamiento tuyo y de los demás compañeros en el clubhouse al verse en una situación tan adversa. No, realmente estuvo bien, me sorprendí, porque no voy a hablar mentira. Cuando tú tienes una ventaja por dos carreras en el noveno, no importa que sea con el Águila Cibaeña, los partidos valen igual, nosotros lo necesitábamos. Yo creo que hubo mucho ánimo, y escuché a Ramón Hernández que dijo, nosotros hicimos cuatro carreras, ¿por qué no podemos hacer más? Yo creo que ahí tremendo, mucho crédito a Michael, que empezó el inning con Jim y cogimos buenos turnos, y gracias a Dios pudimos sacar el juego. Emilio, David Hernández de El Nacional. Háblanos un poquito de ese turno donde conectaste el hit para igualar las acciones. Descríbenos un poquito ese momento. Nada, yo fui y me mantuve con mi plan. Yo creo que falló el picheo, quería venir adentro, pero mi approach en todo el turno fue no hacer de swing al slider. Yo sé que le gusta tirarlo para la pierna de atrás, y fui a buscar mi gente, y gracias a Dios la tiró y pude conectar de gente. Emilio, sabemos lo extrovertido que eres. Si el manager Tony Peña no te daba esa base por bola en el último turno, ¿tenías pensado batear largo o tocar ahí? Bueno, es un juego mental. Yo creo que él no se vio bien fildeando la bola. De hecho, yo creo que él tenía más chance en primera y mantener el juego ahí. Mi mentalidad era la misma. El juego te va diciendo lo que tú tienes que hacer, pero yo también tenía en mente eso, porque darle un toque que trataba de fildearle al mismo. Buenas noches, Melo, felicitarlo por la victoria. Sergio Martínez del Body TV. El primer turno tuyo, en el segundo, que fue cuando le quitas el no hitter al pitcher de las Águilas, ¿cómo fue la sensación en ese turno exactamente? No, realmente tú sabes, nos estaban tirando unos hitters, pero era bien, bien temprano en el juego. Mi trabajo es envasarme, y me conectó un picheo. En verdad, yo puedo decir que muy noble, y pude, gracias a Dios, conectarle hit, pero súper contento, porque ya yo envase el juego cambió. Emilio, el Licey parece un equipo diferente sin ti. ¿Qué tanto tuviste que acelerar tu retorno para volver al sendero de la victoria? Simplemente yo estaba ready desde el viernes, pero el tanto de la derrota tenía que esperar el día del derrote semanal. Realmente yo creo que se confundió un poquito mi lesión. No estoy dando, como se dice, no estoy dando a nadie para adelante, pero yo tenía un hematoma. Tenía la pierna muy negra, pero en mi último juego yo salí, la última jugada mía, yo anoté de primera, cómodo. Yo estaba jugando bien, no tenía ningún dolor, pero tomamos las precauciones de lugar, era mejor dos partidos que perdemos por el resto de la temporada. Emilio, David Terrero para Mañana Deportiva. De regreso a la alineación de los Tigres del Licey, lamentablemente unas bajas considerables, incluyendo a Rony Mauricio, que no podrá regresar por problemas en una de sus rodillas. En cuanto a tu condición, ¿estarás todos los días en el terreno de juego? ¿Te van a administrar dos días así, tres partidos consecutivos y luego una ausencia? ¿Cómo van a manejar ese caso?
No, yo en lo particular, yo juego todos los días, siempre y cuando Opperman me dé un día libre, yo no tengo ningún tipo de problema, pero yo trabajo mi físico bien para jugar todos los días, ya esos son, como se dice, asuntos de office, como me quiera administrar, pero mi mentalidad es venir a jugar todos los días. Gracias, Emilio, felicidades. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, así habló el capitán, cortesía de Elvin Ramírez, el cibernético, tu diputado, el diputado de todos, circunscripción número 2 de Santiago. Elvin Ramírez, el cibernético, Partido de la Liberación Dominicana 2024-2028. Otro resultado anoche en la pelota dominicana, el conjunto de los Toros en el estadio Francisco Micheli de la Romana en su corral blanquearon 8-0 al conjunto de los Leones del Escogido. Perdió Eini Romero y ganó Raúl Valdés, que tiró un partidazo, como tiene a uno acostumbrado Raúl Valdés. El héroe ofensivo, ese hombre está que arde. Ronnie Simon estuvo conversando luego del partido. Y ahí mismo, también el dirigente de los Toros, Mendy López Jr., conversó de la impresión del partido. Simon y López Jr. hablan aquí ahora en el MVP. Buena y gran victoria en casa para los Toros del Este en este partido frente a los Leones del Escogido. Ronnie Simon con nosotros, uno de los héroes de este partido, porque fueron muchos los que colaboraron hoy de 5-3 con ese cuadrangular. Además, tus impresiones de este partido. No, de verdad que antes que todo siempre nos hemos predispuesto y hemos hablado en la forma de jugar con el equipo y hemos tratado de sacar el mayor provecho, y ya quedan pocos partidos y la unanimidad y el junte que tenemos cada uno de nosotros de tratar de hacer las cosas bien, pues ese es un punto. Tratar de poner un granito de arena para dar lo mejor de uno en el terreno de juego y sacar el mayor provecho para ganar para tener victoria, eso es lo más impresionante. ¿Verdad? Se empezó a anotar carreras desde el primer inning, la mentalidad. No, yo solo fui al home play y tratar de conectar y no tanto buscar lo que pueda salir, sino tratando de hacer un buen contacto y que salga lo que tenga que salir. Trata de envasarme para ayudar al equipo. Simon me preguntaba que si lo extrañaba, todos te extrañábamos, un mensaje para la fanaticada. Nada, que sigan apoyándonos y más que todo nunca pierdan la fe, que nosotros podemos venir de atrás y bien dice la Biblia, Dios nos manda que con fe y con Él todo lo podemos, ¿entiendes? Entonces eso es lo más esencial, que la fe es lo último que se puede perder. Mendy, una necesitada victoria, cuéntame si se habló algo antes del partido, porque el día de descanso me imagino que le cayó muy bien al equipo. Sí, tuvimos un buen meeting más para confianza y quitarle un poquito de presión encima a los muchachos lo admitieron. Nuestro hitting coach hizo un buen meeting para dar confianza, para en vez de tratar de hacer más, que es lo que yo creo que estábamos haciendo, porque ese equipo quiere ganar, es más enfocarme en lo que tú tienes que hacer cuando te toque hacerlo y no tratar de hacer más, sino ser tú mismo. Así que ellos salieron hoy con ese mensaje y mira lo que sucedió. En ese primer inning 5 carreras, pero lo más importante, llegaron esos hits oportunos y después de 2 outs. Imagino que también eso entiendes que le puede dar algo de confianza al conjunto. Sí, era tiempo. O sea, este equipo se ha pasado el año entero dándole la buena en la cara y no salía nada. Y nosotros nos enfocamos mucho, yo creo que sí, y también hablamos de eso, y nos enfocamos mucho en lo que nos estaba prohibiendo llegar a la meta, que era ganar un partido, en vez de enfocarnos en cómo llegar. Entonces, yo creo que es muy importante eso, y Raúl nos dio la confianza con el juego que tiró de poder nosotros venir y hacer carreras tranquilo. Así que crédito a nuestro ficheo, a Raúl, y crédito a la ofensiva que tuvo la paciencia en turnos difíciles con gente en base, que nos llegó otra vez la oportunidad que tantas veces habíamos fallado, y ellos se enfocaron y pudieron lograr el objetivo, que era llevar la carrera completa. ¿Qué tú puedes decir de Ronnie Simon? De hecho, que se ha ganado el corazón de esta fanaticada. Simon es increíble. Ha sido el pelotero más consistente, si no de la liga, de nuestro equipo, si no de la liga. Yo creo que es un muchacho con mucha habilidad, un muchacho que puede jugar a off-field, puede jugar a segunda, pero lo más grande de Ronnie Simon es su corazón. El muchacho se entrega y le duele este equipo. Así que
todo lo que venga para el bien es algo que tenemos que celebrar. Vimos algunos cambios en el line-up, incluyendo Simon en los Jardines, que primera vez que lo hace aquí en la liga, aunque lo había hecho en las menores. Cuéntame del razonamiento, del por qué esos movimientos y que obviamente dieron resultados. Bueno, yo creo que había tenido unos juegos un poquito difíciles en el infield y es un muchacho que necesitamos tener en line-up. Y también su equipo de Estados Unidos quiere que juegue outfield. Entonces, yo creo que todo se combinó para que él pues tenga la oportunidad de jugar outfield. Y qué mejor escenario que este, y se vaya a Estados Unidos ya con una experiencia de jugar outfield. Me sorprendió de la forma que jugó porque no había jugado en el outfield. Y yo tenía un poquito, no puedo mentir, un poquito de presión con eso. Pero ese muchacho tiene un espíritu increíble, un corazón increíble, así que no hay miedo, ese muchacho va para allá otra vez. Por último, Mendy, algo que les quiera decir a la fanaticada de los Toros, que estaba ansiosa de conseguir esa victoria, sobre todo ya en esta recta final. Claro, y nosotros también estamos ansiosos de conseguir esa victoria. Los muchachos, a la fanaticada, algo que les puedo decir es que los muchachos, esa desesperación que ustedes tenían o que tienen o que seguimos teniendo por ganar partidos y meternos al playoff, la misma tenemos nosotros, y que esos muchachos se han fajado para lograr las cosas no se nos habían dado. Nosotros aceptamos lo que venga allá para acá porque ustedes son fanáticos y también quieren vernos ganar. Así que sigan empujando, sigamos creyendo que eso es lo último que se pierde. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, ahí estuvo Simon y Mendy López Jr., jugador y dirigente de los Toros. Importante esa entrevista. El otro partido, los Gigantes en casa le ganaron 7-4 a las Estrellas Orientales para despegársele del primer lugar, o en el primer lugar. Estaban a 1.5 con la victoria, le sacaron uno más, ahora los Gigantes están a 2.5 sobre, o las Estrellas están a 2.5 los Gigantes. Partido lo ganó Blas Castaño, perdió Gerson Moreno y salvó Raimi Guduán. Un partido donde los Gigantes salieron debajo, estaban perdiendo el partido 3-0, el partido se paró por la lluvia por cerca de 2 horas. Vamos a ver la impresión del juego. No, antes del juego, debo decir, durante el juego, señores, durante el juego, nunca ha visto durante el juego, un jugador del equipo contrario entrevistado el juego en vivo en la cadena del equipo Home Club. Fernando Tatis III habló con la transmisión de televisión de los Gigantes del Cibao, el partido en progreso. ¿Qué dijo el niño? Escuchemos. Fernando, ¿nos escuchas? Sí. Ahí sí, está el niño. Aquí estamos. Fernando, lo primero es agradecerte la participación tuya en el béisbol dominicano. A todos nos llena de mucha satisfacción, para ti la motivación a hacerlo. Claro que sí, es siempre una alegría poder estar aquí frente a mi pueblo dominicano, una liga que me vio crecer, una liga que digo yo que me hizo pelotero. Y siempre que tenemos la oportunidad, siempre para mí es un placer de verdad el poder jugar frente a la fanaticada de la República Dominicana. Bueno, hoy como designado, pero tú fuiste el mejor jugador defensivo en una posición que para ti era nueva. El guante platino, increíble. Pero también tu padre estaba hablando de que podrías jugar un poquito en tu posición original de shortstop. ¿Cómo va a ser tu participación en la Liga Dominicana en ese aspecto? Es así, hoy estamos designados, pero yo creo que la mayoría de mis juegos van a ser en el outfield, ya que San Diego, especialmente mi gerente, me dijo que si jugaba en los Jardines hubiera más chance de que yo pudiera terminar el equipo y aún así poder concluir más juegos. Y al final del día esa es la meta, de poder llevar a las Estrellas Orientales que quisiera yo a un campeonato, y simplemente estamos aquí para esa misión. Tati, quizás una de las noticias que más ha impactado es el hecho de que decidiste debutar aquí en San Francisco. Por lo general ustedes debutan en la casa. ¿Qué te motivó a debutar aquí en el Julián Javier? Nada, hay que ganar y jugar pelota. Estamos aquí simplemente para eso, para tratar de ayudar a este equipo, y pensamos hoy que como equipo era mejor que yo debutara hoy que en casa. Ellos me van a ver allá como quiera, así que estamos aquí mientras tanto. Fernando, gracias por esta participación tuya para la República Dominicana y el mundo. Un mensaje final de parte tuya a todos, porque todos te siguen. Tú eres una especie de ídolo para muchos. Claro que sí, simplemente agradecido con todos los fanáticos de la República Dominicana. Gracias por el apoyo y simplemente aquí un servidor más dando de todo su talento para ustedes. Gracias al niño Fernando Tatis Orlando. Tremenda la comunicación con el jugador de Grandes Ligas, el estelar. A nuestra producción, por supuesto, darle las gracias también mientras ustedes ven la repetición. Gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte para ti.
Está usted con Argumento Deportivo. Ustedes, eso no es normal ni frecuente. Un jugador del equipo contrario entrevistado en la cadena de Home Club. En este caso, los Gigantes en su cadena de televisión entrevistaron durante el partido a un jugador de las Estrellas, Fernando Tatis III. Él es una estrella del béisbol, se merece eso y más, y otros jugadores. Ojalá que eso se haga con mucha frecuencia. Fernando Tatis III, entre las cosas que dijo, fue que siempre que tenga la oportunidad, estará jugando en la Liga Dominicana de Béisbol. Así habló Fernando Tatis III. Entonces, luego de esos resultados, el standing en la pelota dominicana, Gigantes 25 y 17 en el primer lugar, los Gigantes estropearon el debut de Fernando Tatis III, derrotando a las Estrellas, viniendo de atrás. Las Estrellas 22 y 19, segundo a 2 y medio. Los Leones también tienen 22 y 19, están a 2 y medio. Es decir, que Orientales y Rojos están igualados en la segunda posición. Los Tigres en el cuarto lugar, 21 y 20, a 3 y medio del primero, a un partido de Estrellas y Leones que comparten el segundo puesto. Los Toros 17 y 24 en el quinto lugar, a 7 y medio del primero, a 4 partidos de los Tigres, que ocupan el cuarto lugar, última plaza que lleva los playoffs. Las Águilas 16 y 24, a 8 del primero, a 4 y medio del cuarto que ocupan los Tigres. Difícil la situación de Toros y Águilas, no imposible, pero bien, bien difícil. De hecho, los Gigantes 2 es el número mágico para clasificar al todos contra todos. Vamos a ver los partidos rápidamente de esta noche y las alineaciones. Tenemos unos minutos todavía disponible. 7 y 15, los Gigantes estarán visitando al conjunto de los Tigres del Licey. Licey todavía no ha subido su alineación, equipo que juega en casa. Los Gigantes se alinean de la siguiente manera: primero en el campo corto, Leury García; segundo en el center field, José Siri; tercero en segunda, Luis García; cuarto en la primera, Luis Santana, bateando en tercera, corrijo, Luis Santana; cuarto, quinto, Edwin Espinal en la inicial; sexto, Carlos Franco designado; séptimo, Ronaldo Hernández en la receptoría; octavo, Eric Mejía en el jardín izquierdo; noveno, Moisés Sierra, el capitán Gigante, en el jardín de la derecha; Iván Azar, Nate Anton por el conjunto de los Gigantes. Lanzador derecho, 0 ganado, 0 perdido, 0.00 de efectividad. Los Tigres llevan al zurdo Stevie Moyers, que tiene 1 ganado, 1 perdido, 2.43 de efectividad. Vamos a hacer un último intento a ver si los Tigres ya subieron su alineación. Todavía los dos partidos restantes en la pelota dominicana: 7 y 15 en la capital, en el Juan Marichal, Gigantes Tigres; 7 y 35, Toros del Este y el conjunto de las Águilas Cibaeñas. Las alineaciones están en nuestras redes sociales: YouTube, Twitter, Facebook, todas las redes sociales somos Argumento Deportivo. Los Toros se alinean de la siguiente manera: Ronnie Simon primero en el left field; segundo, Gustavo Núñez en segunda; tercero, Jamaico Navarro en primera; cuarto, Juan Francisco designado; quinto, Jorge Mateo en el campo corto; sexto, Angel Beltré en el jardín central; séptimo, Pablo Reyes en tercera; octavo, Logan Moore en la receptoría; noveno, Rafael Lantigua en el jardín de la derecha, y va a lanzar por el conjunto de los Toros Chris Ellis. Derecho, que tiene 0 ganado, 1 perdido, 2.03 de efectividad. El conjunto de las Águilas en casa: Christopher Morel primero en tercera, Jairo Muñoz segundo en segunda, Yadier Hernández tercero en el jardín izquierdo, Coco Montes cuarto en el campo corto, Malcolm Pérez quinto en la receptoría, Stanley Castro estará bateando sexto designado, Eleuris Montero séptimo en primera, Juan Lagares octavo en el jardín de la derecha, Vladimir Restituyo noveno en el jardín central, y va a lanzar Gerson Garavito por el conjunto de las Águilas, que hasta el momento tiene 0 ganado, 1 perdido y 1.88 de efectividad. El tercer partido
de la triple jornada será en San Pedro de Macorís. Los Leones del Escogido visitando al conjunto de las Estrellas Orientales. El Escogido rápidamente se alinea de la siguiente manera: primero en el jardín izquierdo Junior Lake, segundo en el jardín central Héctor Rodríguez, tercero en el jardín de la derecha Elier Hernández, cuarto designado Aderlín Rodríguez, quinto en primera José Marmolejos, sexto en el campo corto Eric González, séptimo en tercera Orlando Caliste, octavo en la receptoría Marco Papieski y noveno en segunda Juan del Río. Va a lanzar Tyler Alexander por el conjunto de los Leones, zurdo, que tiene 2 ganados, 4 perdidos, 4.75 de efectividad. Las Estrellas se alinean de la siguiente manera. Vamos a ver, aquí está la alineación oriental: Dairon Blanco en el jardín izquierdo bateando primero, Vidal Bruján en tercera, segundo, tercero Fernando Tatis, tercero designado, cuarto Yurikson Profar en el jardín de la derecha, quinto Rodolfo Durán en la receptoría, sexto Robinson Cano en segunda, séptimo Miguel Sanó en la primera, octavo Raimel Tapia en el jardín central y noveno José Barrero en el campo corto. Jorge Martínez va a lanzar por el conjunto de las Estrellas, lanzador, no, Andy Otero, cambiaron, no, Jorge Martínez, anunciaron a Andy Otero zurdo y va a lanzar Jorge Martínez, un cambio en el lanzador oriental. Con esta información hemos llegado a la parte final, solo faltó la alineación del conjunto azul, los Tigres que juegan en su estadio, en el Juan Marichal de la capital, recibiendo a los Gigantes del Cibao. Christopher Peña, nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica, Carlos Tatis en la conducción de Argumento Deportivo, el MVP deportivo de la tarde, una producción de Tatis Producciones Deportivas, una presentación de la cooperativa San José, tu mano amiga, a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito, nuestro canal digital de televisión RPC Visión TV .com, en televisión real, televisión normal, en la pantalla chica, estamos en el canal 14 de Telecable Israel. De manera combinada en Facebook, en RPC Visión TV, canal 16 RD y la Chercha Canelera .com, en vivo en nuestra plataforma digital, en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, somos Argumento Deportivo 2. Dos plataformas digitales debidamente sincronizadas para cubrir todo el territorio mundial. Gracias por la sintonía y mañana, cuando sean las 6 de la tarde, si así Dios lo permite, nosotros retornamos con el MVP. Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde y hasta la próxima, amigos.